Bajo la consigna La LUC no es Uruguay, el responsable de organización del PIT CNT, Enrique Méndez, manifestó que La LUC es un retroceso para el país de 100 años. ¿Por qué? Y porque esta ley recorta en empresas públicas, impacta, genera un Estado más pequeño en lugar de generar un Estado más grande. Si nosotros miramos los consejos de primaria que fueron barridos en esta ley de urgente consideración, tienen 100 años en nuestro país, son más de 100 años. Son herencia clara de las políticas vallistas. La intendenta de Montevideo, ingeniera Carolina Cose, dijo que los efectos de la LUC se verán con el paso del tiempo. Desmantela fundamentos como la obligación del Estado con respecto a la educación, desmantela fundamentos como la garantía de libertad y los derechos laborales de las personas. Esas son las cosas que desmantela la LUC. Entonces, pedir, mostrar un efecto negativo en una semana es una falacia. Los efectos negativos son profundos y se van a ver a lo largo de los años. El diputado del Frente Amplio por Colonia, maestro Nicolás Viera, dijo que la clave será acercarse cara a cara a los vecinos sin distinciones político-partidarias y con respeto. Y si algo tiene esta ley es que no surgió de la gente. La gente fue a la urna, votó por este gobierno y nunca conoció cuál iba a ser el programa de gobierno implementado a través de la ley de urgente consideración. Por tanto, no es popular, la gente no sabe. Si le preguntamos a cualquier vecino en la esquina, en el almacén, en el barrio, no nos va a poder decir demasiado qué contiene la LUC. Y es tarea de nosotros decirle con información, con respeto y con compromiso qué tiene y en qué lo afecta. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.